Y hoy, bueno, después te lo voy a contar mejor Daniel, pero hoy estamos haciendo como el inicio y abrimos las puertas para recibir a aquellas personas que quieran venir a charlar o a venir a hablar con nosotros. Principalmente ese es el motivo de abrir todos los sábados hasta marzo. Y bueno, y dar un inicio a lo que sería la Cruz Roja en el 2024. En este momento estamos en muchas conversaciones con Cruz Roja Nación para que nos indiquen y nos expliquen, porque se ha modificado mucho lo que es Cruz Roja. Y bueno, estamos en eso, acomodando la filial, que vos viste, mostrar imágenes, me imagino. Y bueno, acomodándonos nosotros en nuestro tiempo, que veníamos de no hacer estas actividades. Bueno, Cruz Roja, como lo dijiste vos hace un rato, uno ya lo tiene asimilado como propio, digamos. Sí, eso es lo que tienen estas entidades, ¿no? El que participa rápidamente las incorpora y las defiende. Es un poco eso, ¿no? Sí, creo que las defiende más que todo. Daniel, en eso con Daniel hablamos mucho de que sea muy institucional, que se maneje todo prolijamente, que es un poco lo que nos están solicitando y es lo que vamos a hacer. Básicamente la comisión directiva lo que hace es coordinar todas las actividades locales, después ahí se hacen divisiones de coordinación que son las que realmente van a trabajar dentro de la Cruz Roja. Vemos gente ya trabajando, que se ha sumado. Contanos un poco de esto. Nada, cuando hicimos la difusión hace un tiempo, ya nos empezaron a llamar, nos preguntaron, bueno, obviamente nos quisieron conocer. En ese conocernos surgió la posibilidad de si podían participar o no. Nosotros, obviamente, todo aquel que ya estaba y el que quiere estar, obviamente lo puede hacer. Se puede inscribir es un procedimiento, pero bueno, el primero es inscribirse por la página de Cruz Roja, Perfecto. .org.ar, voluntario, y a partir de ahí nos llega un mail a nosotros, y ahí lo llamamos, le mandamos un mensaje y empezamos con el procedimiento de iniciación en la Cruz Roja. En principio, los programas empiezan en marzo, esa es la realidad, y bueno, hasta marzo, nosotros vamos a hacer un llamamiento a voluntarios y a aquellos que se quieran afiliar, o sea, asociar, no sé cómo se dice ahora, Sí. a la institución como para recaudar para los gastos fijos y bueno, que tiene la institución. Seguro, seguro. Bueno, Dani, te pregunto porque te vemos trabajando intensamente. Recién no, nos tocó ser testigo, estabas arreglando un baño. Digo, bueno, de eso también se compone esto, ¿no? Tratar de poner en orden, en condiciones, este lugar, ¿no? Y sí, hay que poner todo en condiciones y bueno, por suerte viste que viene gente. Es una institución que el que la lleva en el corazón. Queremos estar abiertos con Diego a incluso a los a adolescentes, viste, queremos estar abiertos. Vos fijate lo que pasó, ¿no? Viene una señora de Capitán Sarmiento que está trabajando. Claro. Y algo que me asombró que nos comenta que nos pasa. A mí personalmente todavía no me jubilé, pero bueno. No sé qué hacer y creo que este es el lugar indicado. O sea, que vos fijate, todas las personas que ahora por ahí con 60 años se jubilan, que son, ya, todavía no Tíos, son, plenamente, claro. claro, es un lugar ideal para poder ayudar, dar una mano al que lo necesita y bueno, tiene que ser así, tiene que ser de esa manera y para eso. Totalmente. Y bueno, primero vamos a poner un poco en orden. Las cositas que están. Todavía no tenemos recursos, pero bueno. Algunas cosas las vamos a ir sorteando nosotros y después veremos cómo vamos siguiendo, ¿viste? Totalmente. El que quiera colaborar no tiene que tener condición alguna, digo, pues, ni de edad ni de nada, tener un rato como para poder sumarse, es Claro, eso. y bueno. Tenemos que organizarnos, tampoco podemos ser 60 personas No, metidas acá lógico, adentro, ¿viste? O lógico. sea, bueno, vos qué podés hacer, qué sabés hacer, qué querés hacer. Claro. O qué, mejor, ¿qué querés hacer? Bueno, le ubicamos en el momento para que haga eso, que sea beneficioso para la persona y para la institución. Totalmente. ¿Viste? Hay un montón de gente bueno, que puede estar acá dando una mano y sentirse realmente bien, porque el dar una mano al que lo necesita es sentirte bien, ya a una Directamente, altura sí. de la vida, viste, ya está.
Seguro. Decía Diego recién que en marzo empiezan un poco las actividades más fuertes, o al menos esa es la programación, con seguramente, no sé, talleres o alguna campaña. Ese es un poco el límite, el tiempo que se han establecido como para poder dejar en condiciones este lugar, ¿no? Claro, al menos para que se estén un poco más cómodos, más limpios, claro. Que no haya peligros, ¿viste? Porque hoy tenemos de pronto peligros de caños que pierden, paredes mojadas, ¿viste? Caños de electricidad que pasan por ahí. Bueno, vamos a ver todo eso. Y yo hoy traje un disyuntor para poner. Ah, claro. No hay disyuntor. Entonces, y bueno, y en marzo empezar las actividades, que es todo con un proyecto. Aquel que quiera hacer una actividad, presenta un proyecto, se eleva a Cruz Roja Argentina, lo aprueban y bajo el ala de ellos, el proyecto se lleva a cabo. Pero bajo el ala de ellos, no que nosotros de acá de San Pedro decimos sí hacerlo. Todo tiene que estar respaldado por la central de Cruz Roja. Claro. Para darle una institucionalidad al tema. Claro, todo tiene que estar, absolutamente todo tiene que estar respaldado por la Cruz Roja Argentina. Es más, todo lo que sea donación y demás es a través de una cuenta, ¿no? Se maneja... Dinero efectivo. Dinero. Es a través de una cuenta que el que quiera colaborar, bueno, eso se va a usar para gastos mínimos de acá de mantenimiento y por sobre todo para comprar cosas para el que, bueno, en tal caso necesitan algo o tenerlo. Diego, lo último que te pregunto, para reiterarlo, aquellos que están viendo esto y que se quieren sumar y que quizás habían escuchado antes, pero bueno, todavía tenían alguna duda, ¿cómo pueden hacer para encontrarlos a ustedes? Porque hay gente que por ahí no, el tema de las redes no lo maneja, el tema de internet no le tiene mucha confianza y quiere un cara a cara. ¿Cómo hace para encontrarlos? ¿Qué días están acá? ¿Cómo los encuentran o dónde los encuentran? En principio lo que estamos haciendo ahora es los sábados de 9 a 12 en Hipólito Yrigoyen 277, que es la sede. Ahí si quieren en forma personal, y si en, las redes todavía no están funcionando. Correcto. Pero la página central nos llega todo, o sea que bien. Si se inscriben ahí, el mail nos llega automáticamente, le mandamos un mail y organizamos para reunir. El voluntariado se divide quizás en dos grandes grupos, la juventud de 16 a 25 años, y no es que se dividen, pero si hay un área de juventud que se ha formado, que por eso te decía que hay grandes reestructuraciones, y hay un área que quizás no la mencionamos, pero que está muy vigente, que es el área de salud mental, que justo la semana que viene nos vamos a comunicar con la coordinadora, y aparte ya estuvimos en contacto con la directora del municipio, que bueno, se está organizando, ella ahorita sí, se está acomodando, Sandra, así que... Cuando ni bien pueda, ya me dijo que nos vamos a juntar 5 minutos, Diego, para ir ordenando algo y... Bueno, ya estamos trabajando, pero bueno, que esto se vea va a llevar tiempo. Y ser voluntario es una actividad voluntaria y placentera, digámoslo así. Invitamos a todo San Pedro y bueno, y alrededores, porque hasta Zárate no hay y hasta San Nicolás no hay. No es que solamente puedan ser de San Pedro. Claro, eso es bueno, porque además... Eso implica que, llegado el momento, ojalá así sea, que crezca, también las actividades no se van a limitar a San Pedro, digo, van a poder tener actividades en algún otro lado. Y yo recién le explicaba a la señora que vino que ser voluntario en la sede de San Pedro no quiere decir que es de la sede de San Pedro, es de Cruz Roja Nación, o sea, nacional, es de la Cruz Roja. ¿No? Por eso es tan importante. Después hay capacitación, hay un montón, no solamente primer auxilio. Muy interesante está ahora. Felicitaciones por comprometerse, dar horas y bueno, seguimos en contacto. Dale, dale. Gracias.